Bueno, lo más importante no es, ya no es un triunfo los tres puntos, sino el buen funcionamiento del equipo y que tengan continuidad quienes no han participado mucho en el torneo. Entonces eso nos va a hacer pensar en que vamos a estar todos los 26 jugadores listos y óptimos para cuando lo requiera el técnico, ¿no? Entonces apoyando a nuestros compañeros también que juegan la Copa, ya no peleamos nada, pero por un lado positivo, ¿no? Porque nos metemos de lleno a lo que es el ascenso y es lo que ahorita nos importa y es la prioridad. Siempre va a haber alguien que duda, siempre va a haber alguien que te va a querer pisotear o va a querer alguien que te haga sentir menos. Pero ante todo eso nos da más fuerza para levantarnos y demostrarnos a nosotros mismos que podemos y podemos revertir todo. Simplemente son baches que ocurren dentro de las ligas, ¿no? Le pueden ocurrir a algunos equipos, otros no. Nos ocurrió, pero tenemos que estar atentos en los siguientes partidos para que no vuelva a pasar. Con mucha euforia, porque se dediqué con especial cariño a mi hijo. Y entonces eso me hace motivarme, ¿no? Entonces también a la afición que apoya y que está ahí día a día, también darles un grato sabor de boca y que nos vayamos con un triunfo. Claro que sí, va a ser distinto en la Copa. Para mí el árbitro estuvo muy mal, dejaba golpear muchísimo, se le salió el partido de las manos, pero aún así tuvimos oportunidad, ¿no? Entonces hay que concretar rápido y hacernos valer en la cancha. No da lo mismo, siempre el primero por ahí puede decir que tiene ventaja, nos interesa, como no, y hacerlo en primero, bueno, llevamos ventaja en el sentido que cerramos en casa, por ahí impresionas al rival, que quedaste en primer lugar, que andabas bien, entonces terminar bien y jugar bien en el encierre del torneo, eso va a ser importante.